Muy buenas y bienvenidos a Virtual Games. Hoy os traigo un vídeo de cómo utilizar nuestras MetaQuest 3 como si fueran un portátil independiente. No con un programa tipo Virtual de esto, de un ordenador sobremesa que retransmitimos a las Quest y vemos nuestro ordenador aquí en la pantalla. No. No va por ahí. Es utilizar las MetaQuest 3 como si fueran un portátil sin necesidad de ordenador. Aquí está todo. Y encima con varios monitores del tamaño que queramos. ¿Y qué podremos hacer aquí en nuestras MetaQuest 3 como si fueran un ordenador portátil? Muchísimas cosas. Navegar por cualquier página web como haríamos en cualquier otro ordenador. Gestionar nuestras cuentas de Discord, de Instagram, de Facebook, de Telegram, de YouTube, en mi caso. Pero hay más. También tenemos, por ejemplo, la opción del Microsoft Office, por si tenemos que trabajar, el Drive, el email. Incluso en mi caso, cuando viajo desde aquí, puedo grabar algún juego, porque lo puedo grabar desde aquí. Puedo editar el vídeo y también puedo crear una carátula, subirla a YouTube y gestionar el YouTube Studio. La verdad es que es una pasada. Me he comprado un ratón y un teclado Bluetooth y la verdad es que la experiencia es brutal en realidad mixta. Y también con la V67, que podemos hacer muchas cosas chulas en este apartado, pues la verdad es que la experiencia mola un montón. Vamos dentro y os lo explico mejor. Bueno, pues ya estamos aquí dentro en mi portátil con pantallas virtuales. Mirad qué guapo, qué guapo. Y con la V67, con la actualización V67, podemos hacer más cositas. Tenemos aquí multitarea. Como veis, aquí tengo el tecladito que me he comprado baratito en Amazon. Os lo dejaré en el cajón de información si queréis comprar este. Aunque hay compatibles con las MetaQuest 3 que tienen seguimiento. Es decir, como los mandos, ¿vale? Que vemos el mando aquí virtual y coincide también con el físico, pero son un poquito más caros. Yo, para probar, pues tampoco lo utilizo mucho, solo para viajar, pues tampoco me he entretenido mucho. Me he comprado esto por 20 y pocos euros, tanto el ratón, que funciona perfectamente, se conecta a la primera, y también como el teclado. Esto ya la experiencia mola. Realmente nosotros vemos esto todo aquí, pero todo esto no es real, vamos, es virtual todos los monitores. Lo bueno que tiene la V67, ahora os voy a explicar qué se puede hacer aquí con un ordenador portátil, es mirar. Mirad ahí al fondo que he puesto yo una tele gigante. No se ve nada porque está capado por Meta Netflix, pero os aseguro que se ve grande y mola mucho. Con Netflix. Me he puesto Netflix y ahí, mientras que yo aquí puedo estar trabajando perfectamente, pues puedo estar viendo Netflix. Le quito un poquito el sonido para que no lo veáis. Ahora sabéis que en el explorador de Netflix ya se ve a 1080. La verdad es que se ve bastante bien. Y tengo una pantalla gigante en medio de mi salón mientras que veo Netflix, que es virtual. Ahí tengo la tele colgada de verdad, la verdadera, pero ahí le he puesto una virtual más grande. La verdad es que es brutal, es brutal. Y luego aparte, bueno, lo tengo por aquí. Luego aparte aquí me he puesto tres monitores. Ahora con la V67 podemos poner múltiples ventanas. Pero yo, para trabajar más de tres, la verdad es que, bueno, a mí no me hace falta. Eso sí, una más grande para ponerla ahí y dejarla ahí fija para ver la tele. Mientras que, bueno, mientras que estás aquí haciendo cositas de ordenador, pues la verdad es que mola. Es que esto es brutal, mola un montón. Por ejemplo, en esta ventanita me he puesto el Telegram de Virtual Games. Estas ventanas se pueden modificar del tamaño que tú quieras, ¿vale? Podemos agrandar, poner más panorámica, más así, más asá. Bueno, ya pues depende de lo que queráis. Aquí tengo todo el Telegram. Luego aquí en medio, esta me gusta más que sea un poquito más panorámica, ¿no? Es un poquito más panorámica. Vamos a poner panorámica, ¿eh? Mira, un pedazo ultra white, ¿no? Que podemos poner aquí, muy guapa. Voy a poner una aquí. Y luego otra aquí, del tamaño que queramos. Y esta ahora sí que las podemos mover como queramos. Aquí sale la barrita y las podemos mover aquí arriba, aquí con la V67, ponerla ahí. Yo qué sé, pues un cuadro. Puedo poner un cuadro con una imagen y mientras tanto estoy trabajando, pues tengo también un cuadro ahí en mi casa con una imagen. Cositas que podemos hacer. Por aquí podemos hacer bastantes cosas. No es un ordenador potente, evidentemente. Pero bueno, ya tenemos los videojuegos aquí para jugar dentro del visor, aquí dentro. Ya lo tenemos para red virtual. También, como conocéis, también tenemos el xCloud, la nube, donde con un mando de Xbox podemos jugar a juegos de Xbox en la nube sin necesidad de Xbox y sin nada, y con un mando, y podemos ponerlo en una pantalla también ultra wide o una gigante. También podemos jugar. Pero aparte, ¿qué más podemos hacer? Pues mira, por ejemplo, podemos poner aquí el canal YouTube, por ejemplo. Y lo bueno de esto, por ejemplo, mira este vídeo que tengo yo aquí, el principal. Vamos a darle aquí al play. Sobre todo para Uberchat, que ya sabemos. Si yo cambio a otro, hacer cositas en se oye de fondo. Este tipo, o sea, de en segundo plano, pero se, bueno, me oye. Puede servir a lo mejor para más cositas. Pero no se me oye muy alto. El vídeo de esta noticia. ¿Habéis visto? Vamos a poner así bajito. Pero tiene
se puede escuchar en segundo plano. Podemos poner Spotify, podemos poner una canción de YouTube y demás. Y en segundo plano podemos cambiar a otros y podemos seguir escuchándolo. Tenemos el Microsoft Office, que lo tenemos aquí. Y además este explorador, lo bueno que tiene, porque hay otros como el Flip, que también tenía multiventana y demás. Pero yo no lo veo que vaya tan bien en rendimiento. Este va muy bien. El Microsoft Office lo tenemos aquí, por ejemplo, ¿no? También lo metemos en el Microsoft Office, que lo tenéis en Quest. Y también aquí en la web os lo metéis, el 360, el que tenéis aquí en Google, que lo metéis y os podéis poner luego en marcadores. Porque sí, tenemos aquí marcadores, que lo añadiríamos a marcadores, ya está añadido. Y luego aquí en los tres puntitos iríamos a marcadores y aquí podemos poner carpetas, por ejemplo, de noticias que yo tengo, o en Netflix, o estos programitas que ahora os voy a explicar para qué es, para editar vídeos y hacer carátulas. Es que no necesito ordenador para nada. Marcas, autor de Google, el Drive, el YouTube, Microsoft Office, el Twitch, por ejemplo, que tenemos aquí. Podemos ir escuchando el Twitch. Vamos a ver aquí. A ver qué dice aquí Rodri. Y los tremos están brillando. Desde tu punto de vista... Bueno, voy a quitar el sonido porque si no, luego no se me va a ver, ¿vale? Pero que podemos escuchar Netflix de fondo mientras que hacemos otras cosas en una pantalla. ¿Qué más podemos aquí? Aparte del Excel, que tenemos aquí el Excel y de todo, que lo podemos abrir aquí y funciona a la perfección. Podemos guardar en las Quest algo que hagamos aquí en el Office con el teclado. Mirar el teclado cómo funciona, pa, pa, pa. Lo malo de estos teclados, y no es por el teclado, no sé si en los compatibles, pero creo que un usuario me dijo, ya que no funciona la ñ. La ñ, por más que he probado combinaciones, la ñ no va. Pero es algo que tiene que integrar Meta dentro de las Quest para que tengamos la ñ. ¿Que queremos meter la ñ? Mirad, aquí aparece un tecladito, ¿no?, virtual, que es el que podemos utilizar también. Pues esto también lo podemos nosotros utilizar. Y aquí, cuando queramos la ñ, pues ponemos la ñ. Aquí, pa, pa, pa. Es la única opción. Este teclado podemos poner también donde queramos y demás, o lo podemos quitar, ¿vale? ¿Dónde se quita? Aquí. Bueno, Microsoft Office, ¿qué más podemos hacer? Aparte, Instagram, además creo cuando abrimos la pestaña aquí, una pestaña, mira, aquí las más populares, la página web de MetaQuest, Facebook, Instagram, Messenger, YouTube, Twitch, Google, X, Amazon, BBC, todo tipo de exploración de Google, página web que nos podemos meter y demás. La verdad es que podemos hacer casi de todo. Y lo que me gusta ahora es eso. Es eso que ahora podemos testar, pues viendo ahí una película en gigante en Netflix con buena calidad. La verdad es que se ve bastante bien a 1080, aunque es grande. Y podemos seguir trabajando con múltiples ventanas que las podemos colocar donde queramos. Pues esta la puedo colocar aquí si quiero, pero no tendría sentido mirar para arriba. Aquí, del tamaño que queramos, grande, pequeño, pequeñito, como queramos las ventanas. En realidad mixta, que esto mola un montón. Y la sensación que tenemos, ahora voy a explicar un poquito lo de la edición de vídeo, por si queréis. La sensación es que tú te levantas y tenemos aquí, pues es que tengo un ordenador aquí en medio de mi salón. Mirad, tengo aquí un portátil en medio de mi salón que no existe, porque esto no existe, solo se ve el teclado y el ratón luego. Pero mirad una pantalla, esto podemos poner más. Y lo bueno de esto es que yo me alejo, yo me voy por aquí, para allá, y cuando vuelvo, están ahí, o sea, están ahí, siguen en su sitio, y yo me giro y la pantalla sigue en su sitio, que es algo que mola un montón, que aunque yo me vaya a otra estancia y demás, yo cuando vuelvo tengo aquí mis pantallas virtuales, un ordenador con múltiples monitores, con mi teclado, eso sí, físico. Podemos trabajar sin teclado físico, también virtual. Pero merma la experiencia, no es complicado. Y también el ratón, podemos manejar también todo esto con la mano o con el mando de MetaQuest. Pero la experiencia con ratón es brutal, es que tengo un ordenador. Y esto sirve, a mí me sirve mucho cuando viajo, voy a un hotel, grabo un vídeo desde la escuela, lo quiero editar, lo quiero subir, quiero ver el YouTube Studio o cualquier otra cosa, o quiero ver en el trabajo algún Point, algún Excel, pues todo esto en un hotel solamente con las Quest. Y el ratoncito, una mochilita, y tengo todo esto. Tengo todo esto allá donde vaya. Y no necesito ningún ordenador, ni portátil, ni de sobremesa, ni demás. Mira lo que he descubierto. Habrá más, seguramente. Me lo podéis dejar en el cajón de información. Esto es un programa web donde podemos editar vídeo. Aquí podemos editar y podemos hacer muchas cosas.
este programa iríamos aquí a importar medios y todos los vídeos que tendríamos, que ahora yo, bueno, pues los he borrado todos, no tengo vídeos, pero estos son fotos, pero aquí los vídeos que tenemos los podríamos seleccionar cualquiera, tal, tal, tal. Esto es el modo viaje que probé aquí, como veis, le puse pantallas ahí en el modo viaje mientras que conducía. Bueno, la conducía yo no, sino conducía a mi mujer, porque si yo iba a ser un poco ya peligroso. Por aquí podemos editar vídeo. Podemos editar vídeo y luego se guarda en el ordenador. O sea, el ClipChat, este, podemos hacer muchísimas cosas. Podemos grabar desde aquí, bueno, plantillas, textos, transiciones y demás. Y la verdad es que hacerlo hace. Luego sí que puedes actualizar y tiene más funciones extras. Pero lo que es para poner unas transiciones, cortar y tal, poner algo de texto y demás, ¿no ves? De esto, para poner algo de YouTube, de suscríbete y tal, lo hace. Así que se puede hacer. Y luego, para hacer la carátula, os dejaré todo esto en el cajón de información por si queréis los enlaces, ¿vale? Y luego aquí, esto es para hacer la carátula. La carátula, que en este caso sería en este formato. Aquí subiríamos una imagen, aquí aceptaríamos. Subiríamos una imagen de que tengamos nosotros aquí en las Quest directamente, o en el Drive nos lo pasamos, o nos lo pasamos en el Telegram, donde sea, y aquí ya pues la subimos. Aquí, por ejemplo, abrir imagen, por ejemplo, una imagen de este que tenemos aquí, le daríamos, pues solo tengo imágenes ahora, y aquí ya podemos nosotros editar la imagen y demás, ponerle texto, contraste, tiene un montón de opciones. Echarle un vistacito. Pero que poder se puede. Y luego ya nos iríamos a nuestro YouTube Studio, editaríamos, subiríamos y demás. O sea que a mí, ahora mismo, para una urgencia siempre es mejor un ordenador, ¿no? Que tienes programas elaborados. Pero para una urgencia yo puedo grabar un vídeo perfectamente de YouTube, lo puedo editar, puedo hacer la carátula y subirlo. Puedo ver mis cosas y tal. A mí me parece que esto es una función más que tienen las Quest 3, que es como un ordenador portátil, no un ordenador muy potente, pero es que con el Xbox Gaming de la nube, si nos conectamos un mando, podemos jugar a juegos de Xbox, a juegos de realidad virtual, tenemos múltiples pantallas, tenemos aquí en Netflix en calidad en HD, en 1080, en Microsoft Office, en todas las redes sociales y demás, me parece brutal. En tamaño que yo queramos los monitores, me parece muy buena opción y creo que es algo que quería transmitir, porque me parece fantástico, me parece brutal todo esto. Esto es el futuro. Chicos, esto es el futuro cuando los visores sean más livianos, tipo Ray-Ban, como las que tienen Meta, de ese estilo, que sean más livianos, porque creo que es la pega que tenemos a día de hoy. Creo que es la gran, gran pega, que los visores todavía son muy grandes, muy incómodos para trabajar con ellos durante varias horas todos los días. Cuando eso llegue, esto es brutal, porque ahora mismo yo, que estoy acostumbrado a la red virtual, esto estoy alucinado, lo bien que funciona, lo bien que se ancla donde dejes tú las ventanas y lo bien que funciona el teclado, el ratón y todo. Fantástico. Pues nada, de comentarme cositas en los comentarios, que yo siempre leo y os contesto. A mí me parece muy buena opción. Aparte de jugar, podemos hacer estas cosas. No sé, decirme qué os parece a vosotros. Y ya nos vamos viendo en los próximos vídeos. No os olvidéis suscribiros al canal. Nos vemos. Adiós. Adiós, adiós.